puede ser video, de eso va a tratar, que estamos aquí, en La Palma aquí. La Palma en Abolato. La Palma en Abolato. Y el video se va a tratar que fuimos a Costco a comprar unos hot dogs, como pueden ver, pero este ya lo empecé, pues. Ya ven que están bien grandes. Y el que coma más se va a ganar pues premio, y o sea que va a ser efectivo. Van a participar Caimico, el Negro, el Humberto. ¿Y los que andan con él? Y los que andan con él. Así que vamos a ver quién es el ganador. Yo digo que Jaimico, porque ese es bien caca. Aquí andan ya, llegamos aquí con el Humberto. ¿Qué dice la plebada? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo. ¿Qué dice la gente? Mira, ¿el chef con pelo? El chef con pelo. ¿La ratilla más grande? ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar este concurso? ¿Ya dijeron de qué se va a tratar? No, pues el Humberto. Yo traigo un sayo que no ha desayunado. A ver. Yo voy a desayunado. Yo no he comido. La neta, yo vengo hasta el club. Yo creo que no voy a participar. Ya no, comí. Tiene que participar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Usted va a jugar? Yo tengo que jugar, compadre, a ver cómo nos va. Ya no. No, yo no he desayunado, no me he comido. Pero comí como a la una, pues sí traigo un. Ay, espacio ay, todavía, pues. No, pues son varios, miren. ¿Qué quieres, pelón? Me abraza por atrás. Trae buen paquete. Pues compré 30 jodó. ¿Cómo decíamos a comer? Así están, mire. Chilitos. Quiero Pablo, ven para que los mire, wey. Catsucitas. El que coma más se va a ganar. No, Jaimico no va a ganar, wey, con esa salchicha, Jaimico no va a ganar. ¿$2,000? ¿$2,000 que se va a ganar? $2,000 el primer lugar. El que coma más. Ahí me dan ganas de jugar también, wey. Estoy llenísimo, pero no, hey, yo no puedo jugar. No, me voy a... Mejor no voy a decir la palabra porque es grosería. No es que alguien esté comiendo algo. ¿Cuánto más o menos calcula comerte, güey? No, guacha el tamaño de la chichera. No, yo también, 5 nomás. A la vez. ¿Va a jugar, Jaimico? ¡Ah, a huevo! ¡A huevo! ¿Ya comiste? No. ¿Una hora, qué? No, 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 pues hasta que se acabó. Hasta el que diga, ya no puedo. ¿Eh? Hasta que se quede el último. Hasta el último, o sea, ya si sí vemos que le va ganando con varios y el otro ya no va a apoyar, pues. Sí. Pues, de volada se va a saber, pues. Con un vaso de coca nomás. No, no. Oye. La coca está ilimitada, ¿no? Sí, ilimitada, pues. Oye, entre más coca, mejor. El Petro. Y el Petro. No, imagínate el Petro. Pero poquito falta para que corra para el centro. Imagínate el Petro. El Petro no vino porque anda en la misa. Tiene buen diente Jaimico, ¿eh? Pues ya vi el video del gordo. El gordo hizo un video parecido cuando fue a las pizzas. Ganó. Y ganó. Vamos a ver, ya. El sayo es este el que traigo yo, ¿no? Yo también soy buen sayo, pero no. No tanto. No, la bodeguita esa yo la veo muy chiquita, compadre. No, está tan más grande. No, pero. De chiquita, pero está amplia. ¡Está amplia! Por fuera, que no está por dentro, pues. Ah, bueno, pues esto ya va a empezar. Nomás que llegue el Negro, pero refresco porque ahí anda. A ver si no se me fue para el Negro a buscar al que dijimos. Capaz ya se fue para el centro. Oye, el solo. Mire, un chavalito y con una playera negra corriendo para allá, güey. No, lo que le tengo miedo es que vaya a buscar al hombre que él. Ya viste. Venía bien contento ahorita que llegamos para acá, para La Palma. Y me llevan para La Palma. Además, que el Pablo ya lo tenía chillado el Negro, de que si se aventaba una, lo iba a dejar ahí, porque cuando nosotros fuimos vestidos en el Río Conejo. ¿No quiso? No, ya no quería nada. No quiso ver nada de nosotros. Nada, pues que se enamoró de los hombres y de uno se desenamoró. No estaba venido. Esto no va a esperar aquí. Pero apúrense, porque si se acaban los hot dogs, el que comió más hasta ahí sí. Es el que va a ganar, pues. Sí, ajá, no va a haber tiempo. No soy el dueño, pero se me hace una buena regla. Sí. O sea, si son 1, 2, 3, 4, 5 los que van a participar, traemos 30 hot dogs. Si saca los 30, hasta ahí se acabó la competencia. ¡Ey, Jaimico! ¡Jaimico está preparado! ¡Ahí se lo puede! No, pero de una vez lo preparo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Usted dice? ¿Ya, ya? Ahí está, ya. Ya. Oye, mi teléfono aquí, era. $2,000 el que coma más. Sí. No hay tiempo, así que guarden el aluminio y échenselo a la bolsa. Acá, cuando échense el aluminio para la bolsa para contarlo. Sí. ¿Empieza? ¿Ya? Jaimico hasta chile le echó y todavía no me pasa de ver. Yo nomás le he echado capsu para que resbale y vámonos. Mira, Jaimico, mira. Ay,
No, 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 este va a ganar. La coma va a ganar y nada. Yo digo que están entre estos dos. De un llegue y se comió la mitad. Pues mi compañero no ha desayunado ni comido, imagínate. ¿Tú crees que...? ¿Qué digo ahorita que estamos en todo aquí? Compadre, que no van a llegar a caído, ahí no tengo hambre. Te ven un mordido de chico en la mitad. Pues tiene hambre, pa' oiga. ¿Qué onda, negro, güey? No, porque este va a agarrar al chile y se va a comer por otro lado. Por ahí, por otro lado, entra mejor. Qué grosero eres, Paul. ¡Es mentira! No, no, ¿es que no le da vergüenza? No, pero ya, no. Déjalo. Mira, ya se lo acabó, mira. Aguárdese el aluminio, oiga, guarde el aluminio. Porque si se lo agarra, van a decir que es de ellos. Mi respeto. En un minuto 20 segundos se comió un hot dog tamaño decente. Mira. Aquí está la mayonesa. Y lo prepara también. Mira. Él, ¿eh? ¿Cómo se le hace los hot dogs? ¿Tan buenos, tan malos? ¿Cómo están, oiga? La silla está bien buena, buena. Ya no. Oh, pues, vale, mira, si no está buena. La, oye, la come, ya no va a cenar. Va que ya no, oiga, hasta mañana come otra vez. Que va a ir para el sushi. Para mañana, oiga. ¿Qué comida es esa? Mira, el negro ya también se acabó uno. El Humberto el también. Está engañosa la coma, porque la bodeguita no está muy grande. No, pero ¿qué dijo usted, oiga? No puede hablar. ¿Qué te dijo a ti? Que no que se está ve amplia. Que no estaba muy grande, pero que está amplia. Está amplia. Que le cabe mucho. Ya, 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 mira. El Mico lleva el primero. Ya, él también, el Humberto también. El, ya, pues ya todos llevan uno. Mira. Aquí le pongo el otro, ¿quién es? Mira, ya va por el tercero. El Mico le van a ganar, compadre. No, esa madre, no se te va a notar, pira la vieja de este ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,000 pesos y bien llenos se van a ir. Ay, mijo, este lo va a meter turbo. No seas abusón, tú loco, viene bien rayo de Monterrey. No seas abusón. Viene bien cuajado de Monterrey y quiere ganar todavía aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y no le voy a nada. 7, 8, 9, 10. Mira, él no habla, él dice, ríanse, nada de lo que quieran, él está concentrado. Ya, el segundo era. La copa lleva dos a la vez. Jaimico, era mi gallo, cabrón. Mira, ahí están los 2,000 pesos. Mira, aquí está la motivación, oigere. Y panza llena. Pántenle las moscas ahí. ¿Qué, Humberto? Ya llenó el Humberto. Yo, la neta, cuando voy, por mucho me como 1.5. Sí. Y queda lleno. Y ando lleno. Usted ya lleva 3, va. Y lo prepara, güey. ¿Y ya se llenó? ¡No! Aquí hay chilito, ¿sí, oiga? ¿Cómo, Jaime? No, chile no, chile no. ¿No le quieres meter corte, va? Pura mayonesita y catsup para que rebale y vámonos. No, no le echo mayonesa. Tampoco, pura catsup. Más refresco, más refresco. Para que no se ahogue. Tú, negro, va por el tercero. Va por el tercero, el negro también, irá. ¡Otra! ¡Vamos por el tercero! Ahí lo tiene. No, también le cayeron de perlas los 2,000 pesos. Sí. Anda rabiando ahorita. Le cayera de perlas, pues lo voy a repartir para allá, para... ¿Cómo se llama? Para la Renato o para la Colorada. Para la Renato, ya para Colorada, para allá. Y mira, traído al... ¿cómo se llama? ¿Al viejo Mario? ¡Ándale! No hable tanto, no hable tanto. Póngase a comer, compadre, por favor. Estaba ocupado. Usted, Mario, es mi gallo. Ya, él ya es mi gallo. No, y le fascina los gallos, ¿sí no? ¿Qué, oiga? No, estoy perdido ya. No, pero coma. ¿Cuánto lleva? ¿Eh? ¿El segundo? Acuérdate, Humberto, que no es competencia de tiempo. ¿No estás tirando Jaimico, no, güera? ¿De dónde? ¿De dónde? Jaimico, ¿cuánto llevas apenas? ¿Dos? Dos. ¿Y usted? ¿Tres? Y este no, no le falta todavía. No, lleva tres. ¿Y si vomitan? ¿Se descuenta un hot dog? Se descuenta un hot dog. Ahí está la dos. No, hombre. No, hombre, Chemo. ¿Qué? Por eso no quieres jugar. Por eso no otra vecina favorita. Tomó un trago de coca y a la verga. Ya va por el cuarto hot dog. 6 minutos y va por el cuarto. Mira, mira cómo así nada. ¿Por cuál va a ser el tercero tuyo?
Es tu tercero, échale sí. poquita mayonesa o... No, nada. Así, así no resbala nada. A ver, ¿cómo te la comes, Jaimito? Es tu tercero. Ya está lleno, Jaimico. A ver, ¿cómo te la comes tú? No, oye, ríndete, Jaimico, si no puedo, ríndete. El único que se va a rendir por 2,000 pesos. Dice que le viene a retar los de la Palma. Ahora rayó, ya no trae casi nada, le van a caer maravilla. De perro. Y mañana tienen que ir a chambear también, sí. Dominguito. ¿3 bolas? Sí, pues si se gana 2,000. Ya me dan 500, lo guardo. Ay, los 2,000, que di los 2,000, ya estás contando con los 2,000. Oye, pues te va ganando la coma. Sí. Uy, ¿ya viste ese cuento de chamos? Ah. Oye, te agarra mucho bla bla bla, mejor que chile. Sí, no, que sí. Y el enero también va, no va muy atrás, ya se va a acabar el tercero. Sí. ¿Va mejor que el Jaimico? Oiga, no se ha llenado. Ni poquito. Pues tú, oye, sabes, no, si te rindes. El que se quiera rendir se puede rendir, va, Paul. Sí, el que se quiera rendir se puede rendir, no pasa nada. Así que tú sabes, Jaimico. Este tiene el paso lento, pero seguro este. Sí. Este va paso lento, pero le entra machín. Sí, no, sí. Esa bodeguita así está grande. Que te entra machín, sí, pero. Pues ya va por el cuarto también, a de cuenta. Claro que sí, compadre. Mamá, ¿qué tiene? No tome mucho refresco, compadre, porque se me va a llenar. Le voy a hacer la mitad nomás para que no se llene. Un poquito, un traguito y cómale. ¿Qué, cómo va? Un masajito, quiero un masajito. Toma, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo y nada? Está bueno para los retos. Dale, compadre, dale masajito, una pancita. ¿Tú llevas a Jaimico, 3 o 4? 3. ¿Ya 4 con este? No, este es el tercero. Acábate el tercero primero. Compadre, llevo 3 aquí. ¿3? ¿Sí? 4 momentos. Andale. No cuentes que no te has comido todavía. ¿Cómo ya va el quinto mes con ese? No, la coma se va a acabar el cuarto. Sí, va por el quinto. Ya se llenó, me estoy llorando. ¿Usted el segundo ese? ¿Y usted también el segundo? Ahí están los bolitos. Ay, ay, ¿cómo? ¿Hoy? Es que no está fácil. ¿Qué puede decir, Nero? ¿Qué recuerdos se da La Palma? ¿Recuerdo bueno o malo? Muy. Hoy te venía contando que el chavalón este no voy a decir qué, pero para él son muy bonitos recuerdos aquí en La Palma. ¡Roberto! ¡Roberto! Le envía los ojos. Se puso rojo, mira. ¿Rojo de dónde? ¡Baño! Más negro. ¿Qué, Jaimico? ¿Te comiste un ensayo? Okay. ¿Otro masajito qué? Espérame. Ya se estiró, Jaimico. ¿Ya tiró la toalla? ¿Cuánto? Dos. Con eso se llena. ¡Qué poquito! Le digo algo, usted va a estar bueno con este. Mejor, vos. A mi gallo lo. Ahí está la competencia, la vera. La competencia cerrada para mi ver. Es mi gallo contra el gallo del Humberto. Ay, ¿y el mío qué? Le voy a parar el gallo. Mira, mira. Te voy a ir con Roberto. Te voy a ir con Roberto. Con Roberto. Allá está tu gallo, Roberto, ¿qué? Roberto, te voy a ir con Roberto, come. Si ganas, te dejamos La Palma. ¿Por cuál baja, Jaimico? Ese es el cuarto. Vamos, güey. Y la coma se está acabando el cuarto. O sea, va cerradona, pues, porque no es por tiempo. Van 11 minutos con 20 segundos a la competencia. El Humberto ya desertó. No, ya. El Nero ya anda en las últimas. Pablo también ya está allá. No, ya, ¿qué le vamos a ganar, Pablo? Ya, desertó también, es cierto, ya, güey. La vida no gana, yo. ¿Se rinde? Pablo se comió. Si le gana, si se comió, le doy 4,000 pesos y usted lo caga. Le gana. ¿Qué tiene? ¿Qué es este? ¿Qué? ¡Ya, amigo! Para eso me gustaba. No, quedan tú y él. Vamos, Vicky. No, que es Nico. Te voy a echar aire. Compadre. Si
comes el merguizo. No, Jaimico, la verdad, Jaimico siempre es el que gana. Ay, no, te lo juro. No te la creas, no te la creas, tú vas a ganar. Jaimico, un paso lentito, así, mastica tranquilo. Sí. Mamá, no pegue los bocados así muy grande. Muy grande, no. Mastica los machines y ya lo traga, poco a poquito. No se trata de rapidez. Ah, sí. Se trata que te quepa machine en la bodega. Era y no con ese vasajito. La gargantita porque pase todo bien, pues. Ah, gracias, pues. Porque vamos perdiendo, ¿no? Pero no te preocupes. No, ¿qué? ¿No vamos perdiendo? Sí, vamos perdiendo. Mira, mira. No, ya va más. Está ganando mala coma. Mira. No, le quedan dos a la coma. No. Ese es el cuarto de él. Ahí está el cuarto. Es el que se coma más, no cuánto le quede. ¿Cómo te vas a hacer lo baboso? Creo que lleva como 5 hilos. No, lleva 4. Tres aluminio nomás. Tres nomás. Sí. No, no, dale, compadre. Dale, compadre. La coma ya se llena. Ya, ya no puede. Hace. Está haciendo así. La coma ya está llena. Ya. Oye, en los tres juntos digo que no estaba lleno. El humerto. Son 2,000 pesos. Dale. Estoy bien motivado. Mira, vamos a aumentarlo. Ánimo, hijo, va a perder, va. Échale un trago a la coca. No, compadre. ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Aquí está la tuya. ¿Cuánto coca, compadre? Uy, el otro ya está comiendo. Que me estoy riendo. Toma, no trae nada, Jaimico, güey. No más, pura hambre. Pura hambre trae. No trae nada, güey. Tú vas a ser bueno. ¿A tu mayonesa qué quiere que le ponga? ¿Ya aparece la panza de Maybel? Así te dejó Roberto. Jaimico, 2,000 pesos. Oiga, va a dejar que se los gane Jaimico. Al rato la coma nomás, el puro baño nomás tapado. No. No. Es el quinto y usted, oiga. Prepáremelo para que le rebale porque no está rebalando. Ahí está, aire. Échale poquito nomás. No, Poquito. En lo que aunque se lo poniste en la noche. Si se lo gana. Ah, no, pues sí. Ahí yo confío en usted, compadre. Ahí está, compadre. Un gallo. ¿Qué, chamo? Jaimico ya casi empata la coma, ¿eh? No, va parejo. No, es que ya le pegó una mordidita ahí, Jaimico todavía no. Ay, no. O sea, ya casi está parejo y Jaimico está masticando todavía lo del cuarto. Van por el quinto. A mí se me hace que aquí ya estamos en las últimas competencias. Es el quinto. Se me hace yo que ya ni no va a aguantar aquí. Sí, no se trata. No es por tiempo. Oiga, no es por tiempo el que coma más. Agarre aire, ve. Sí, desayuno. Camina para allá, va y camina, va y viene para acá. Pega una caminadita, se vale. Se vale, este es mi gallo. A ver si no se caga en el camino. A ver si le pega un torzón. A ver si no vomita ya camina. Ah, no se vale. Ya vete, de ahí. Mira, no puede caminar. ¿Qué, compadre? ¿Cómo anda? Así es. Como si nada. Como si nada. Desabróchate así para que te entre bien. Ay, mijo. ¿Viene bien apretado? Andamos en las últimas, señores. Vamos por el quinto hot dog. Mi gallo contra el gallo de Humberto. Dale, compadre. ¿Ya agarró aire o no? Negro, aguarda tu vida ahí como quieras. ¿Cómo anda? ¿La playera o qué? Para que ande a gusto en boxer nomás. ¿Va a ganar, Jaimico? No. El negro le hizo trampa. Eres un chacal. Le tiene el dinero. Le brillan los ojitos, va. Mira. Masajito. ¿Cómo? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetitos. ¿Qué onda? No puedo empezar. Ah, a competir yo. Alcanzo en caliente. Voy y vomito nomás para allá, para el monte. ¡Relevo, güey! No puedo, güey. ¿Qué? ¿Cómo ya no puede? ¿Ya no puede comer?
No digas que no, porque... No digas que no, porque... Mastícalo, machín, no te lo traes así, mastícalo. Machín, 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 vas a ganar. No, haz cuenta que Jaidico puede decir, ahí tuvo, y se comió 8, se tiene que comer los 8. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué jefe te va a hacer rendir? Va a salir la verde a las calles, no más piensa eso, compadre. La verde va a las calles. ¿Qué, compadre, cómo anda? La moto la compro, pues. ¿La puede arreglar, compadre, con ese dinero? ¿Ah? ¿Qué tiene la moto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, compadre? ¿Qué no tiene? ¿Una bici? Y sí, cierto. Sí, porque este está esperando que se la arreglemos nosotros, no, otra vez. No, me la arreglé yo, mijo. Ya te la arregló para una vez y te la arreglé yo. No, esa cosa está bien fácil. No, se lo estamos echando en cara, ¿no? Como si nada, yo. Esa cosa está muy fácil. Nomás compras un corta cadena y con eso la pones. Con eso la pones. Ay, anda plática y plática. Y mi compa no puede ni hablar. Alcanzan, pues ya están en las últimas 18 minutos. O sea, Jaimico, si acaso se acaba ese y otro. Y otro, y ya. Es lo que sí, es. ¿Eh? No, 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 mastícalo, machín. Mira. ¿Tiene coca él? ¿Cómo? ¿Cómo? Pásame el vaso ahí, compadre. También le ayudamos al otro lado. ¿Coca o Fanta? Fanta. ¿Coca ahora? Ya le quiere variar, ¿o qué? Pues el gas. A ver si le abre más campo, ¿qué? A ver, un poquito más campo. Ahí la, compadre. Es que no sabía con el tarón que se iba a topar, va. ¿Quedan cuántos? ¿Seis? Seis hot dogs, pero sí se hace. Yo voy a decir la coma, mejor hubiera desayunado de comida. Yo no nada. Mira, Jaimico está a punto de acabarse el quinto. Mastícalo, machín, compadre, mastícalo. No se lo traiga así, hay que masticarlo, machín. Saca otros dos, negros. Es la clave. La coma, pero es que no puede respirar. Uno nomás, güey. Uno nomás. Uno. Acá tiene la coma, todavía tiene otro. Jaimico platica y todo, no, como no, si no, nada. No, acabado. Mira, 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 tira putada. Una caminadita, compadre, una caminadita para que cómete ese último, cómete el pedacito. Cómete ese y vételo. No, aquí te lo tienes que tragar. Cómetelo. Dale una vuelta a la compra nomás. Le vamos ganando, compadre. Usted agarre tiempo. Mira, Jaimico ya comió a 5. Mira, ahí están los 5. Y aquí quedan 4 y ese es el quinto. No, ya. Mira, ¿quién ganó? No puedo hablar así, güey. No, y si hubiera podido comer el otro. Sí, no, si se lo come. No, como si nada, está feliz, güey. Pues cómete sí nomás. Puede, ¿sí puedo hablar o no? Espérame. No agarra aire. ¿Estás seguro que ya estuvo? No, sí, no, pero... Ah, no. No, pues, ya, ya. Aquí ya ganamos, tú espérate. Aquí ya ganamos, si sigue comiendo, sigue comiendo. Jaimico, dile, ¿lo abro o no lo abro? Dile. ¿Lo abro o no lo abro? Ábrelo. Vas o no vas con boletazo. Ya, te rajaste, como. Ya, estoy bien. Humberto, ¿estás seguro? Se está yendo la caguama, loco. Se está yendo la gasolina para el que no. Te está dando chanza. Allá se le bajó un rato. Puede. Pega una caminadita, a ver cómo te sientes, loco. Está bien grosera la chicha, está bien grande. Está bien grosera. No, el sabor que tiene. ¿Qué, Jaimico? ¿A ti te gustaron? Esa salchicha es de res. Es de res, pues. Es de res. Está buena. Una salchicha está buena. ¿Cuánto comiste? ¿5? 5. 6 fue el que se comió en el camino. Ah. Oye, si el camino se comió, ¿no? No, yo no. No, no, coca. ¿Cómo empezaba tú comer ahí? Pues pégalo, inyéguense. El Humberto no se quiere quedar ahí. ¿Qué, Jaimico? ¿Te lo comes de puro gusto? Paul, ya quedé en la mañana, güey. Si hubiera regresado en la mañana, no hubiera desayunado ni hubiera comido ahorita en la tarde. Comes menos, güey. Es la misma. Comes menos. Tienes que comer así cuando traes más o menos hambre. Cuando traes más china hambre, te llenas en vergüenza.
La neta. ¿Qué es Jaimico? Jaimico es mi gajada, yo sabía que iba a ganar. ¿Ya ganó Jaimico? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo? 22 minutos con 30. ¿Cómo te ganó Jaimico? No, trabajador. ¿Qué dices? No ande pidiendo dinero. Mira. Ay, qué calor. Qué calor. ¿Qué te dije yo? Siempre gana. Está bien bravo, compadre. Sí, la neta está bien bravo. Con esto puedo arreglar la bici. Y te sobra. Y me sobra. ¿Y lo que te van a quitar? No, ya. Ya me moché en la casa ya. Ya me moché, ¿sí? Y uno dijiste, ¿dónde va? Ese descubrió. ¡$200, verga! Espérate, ¿cuánto traigo acá? ¡Espérate! ¡Vengo de ahí, no sé, Rosa! ¡Ah, coyón! Espérame. La llave de la casa no quiere. Va a sacar la otra paca. ¿Cuál? Ah, ya no. ¿Qué? ¿Ya mochó, dice? ¿Qué? Pues no, escucho, a ver. ¿Qué? ¡Papel lo quiero ver yo! ¿Qué crees tú? ¿Que trabajo con viudas o qué? ¿Por qué con viudas, güey? Así nomás, ese dice. ¡No trae nada! ¡Date! ¿Se le cayó? No. No traes nada, Jaimico. ¿Qué? ¿Sí traigo? En la cabeza, yo digo, porque. Dijo cuando se subió. Mira. Jaimico, ¿qué pregunta? ¿Trae la llave de la moto ahí? No, es que la iba a dejar en lavado ahorita, no más que eso. Un pulido. ¿Y eso qué? Espérate, es un número que le traía el conejo. Ay, para que le hablen. Ay, para que le hablen. Jaimico, no trae nada. No, lo dejé en la casa. Ya fui. No, lo dejé en la casa. Dale, 100 pesos, muchacho. No, ya se lo voy a dar. No quiso Jaimico, ahí le va. Dele usted uno, compa, dele usted uno. Dele usted uno. No, sí, obligado, ¿para qué? A ver. No, ¡no! ¡Ay, no! Si se lo quiere dar, déselo. No, hay pedo. Pero si tú no quieres, no hay pedo. Si no quieres, no. Déjalo de más. Espérate. Es que quiere asegurar que trae los otros 700, pues si no, no va a dar ni ver. De que no los trae, no los trae. Los tiré, yo creo. Conmigo no ha pagado nada. Mi honor, ese no ha pagado nada de que se subió. Los tiré, yo creo. Ahí en la casa los dejé. ¿Entonces qué? Esto es de usted. Más 400, loco. Mitad y mitad, pues, mitad y mitad. Digo nada, pues. Me tendrás, güey. Te van a quitar 5 ahorita. No. Ah, porque ya di, ¿qué va? ¿Mitad? Ahí está, ¿qué? ¿Era 1000? ¿700 bolas? 1900. 1800 trae. 700. ¿Y los 700 que traía? No, sí los traía. No, aquí no los traía porque no gastaste en ninguna parte, perdón. Bueno, se me pone una mujer que miren. Si quieren contactar a Jaimico, marquen a este número. No, es que anda buscando el dinero, ya no lo traía de su casa. No, lo trae. Mira. Ay. ¿Qué le parecieron? Están buenos, pero tengo un ensayo, Jaimito. ¿Jaimito? ¿Jaimico? No. Oye, busca retadores, dile al que quiera pegarse un tiro contigo. ¿Qué? ¿Quién se pega el tiro conmigo? ¿Tú, chamo, qué? Cuando traiga hambre, sí me lo tiro. Ahorita no podía, pero te apuesto una feria con Jaimico yo. Sí me lo pego. Uy. Sin palabra. Como si nada, y la como y no. Está grosero este, está grosero. No, y este lo dejó aquí porque ella no quiso comer. Usted, si no, se lo hubiera comido. Si la come, él estuviera sentado aquí todavía. No sé, como que el estómago, mientras está competiendo, se hace más grande cada vez. ¿Qué tiene que por mañana se lo tuve un chorro? No le iban a alcanzar los 200 bolas para el doctor. Ande lleno, le cabe otro. No, ande lleno. Pero sí te cabe otro. No, aquí lo traigo, mire. ¿Neta? Como si hubiera seguido otro poco. Hasta la coma se hubiera comido 6 ganas. Sí. Ya no llegaba, te dije. No se acababa. Ya está vencido, ya. Nomás que la está jugando. No, pues. No, pues. El pedo, pues, que no llega el quinto. ¿Cuál es el primero? ¿Está compadre?
Ahí quedó el de él, va. Este fue el quinto de él, pues aquí lo dejó media. No, pues. Felicidades, Jaimico. Gracias. De estos concursos son de los que me hacen falta. Con el gordo, con quien sea. A quien sea le topa. A quien sea. ¿Sabes a quién te van a jugarle? Oh, yeah. Al negro de del rancho, a ver si él lo hace contra mí. Ah. A ese. ¿Y con este negro no? También. No aguanta mucho este. ¿No aguanta? Este aguanta. A Roberto. Este aguanta pura de nervio. Mira, si fuera de nervio, no le alcanza el paquete que le compré. No le gusta el negro la carrilla. Pero saben, yo le he hecho carrilla. Porque cuando lo metí al centro, según yo no iba con esa maña. O sea, era todo un hombrecito bien. Sí, pues. Con su mujer. No, igual yo también lo conocí todo bien. Y antes de que me dijeran esa historia. Yo por eso le he hecho carrilla. Bueno y sano, le salieron gusto raro. ¿Sí? Mira, bueno y sano. Bueno y sano, pues ya tenía un mes. Y ahí fue que. No, cuéntale la historia. Es que hay historia ahí en los centros, pues quién sabe qué le pasa a la gente. A ver, pues. Cuéntemela. No, también es que marchó ahí... usted. ¿Ya le marchó? No, yo no he marchado. A ver. No, es que ahí. Como tú estás entre muchos hombres, como le sale la mujer natural que lleva uno adentro, pues. Le sale su verdadero instinto, pues, se siente en un jardín de flores. ¿Y este qué era? ¿Pensó que era Paulino Rubio o qué? Ah, pensó que era Floristi. Se te hacen bonitos los hombres ya después de tanto tiempo, pues. Y ya de estarte bañando con ellos y... Pero es fácil, hey. Dame el perro tú y yo te doy el perro tú. ¿Cómo? Cuéntale la historia de los vatos que estaban arrodillados. Ah, pues, yo estuve en el estado, ¿no? Y aquí en el hecho que yo estuve, me iba a levantar al baño, era como eso de las 2 de la mañana. Y me iba encontrando a mis dos compañeros que están dormidos a un lado de mí, hincados, besándose, abrazados. Me voy a acostar. ¿Le dio miedo? Sí, la ¿qué digo? ¿Capaz que me pego sí, también? Al día siguiente ya le dije a mi mamá que me sacara, me voy allá, pues después me va por mí. No, este está peor, este no me dijo, ahí se quería quedar. No. Cuando fui por él, pues ya viene por mí, decía. No, pero está bien. No, pues no. No pasa nada. Acércalo ya con la gente, porque la gente. No, pero de que me gustan los hombres, no. Me gustan los viejos. Guacha, es que lo que pasa es que uno cuando está ahí, pues también se. Sí, de repente le entra la. ¡Ay, ay! ¡De repente le entra! De repente le entra la racha, pues, o sea, de la calentura, pues. Y de la valía. De querer pisar y ya. Ay, no, ¿y te da por pisar hombres o qué? Pues, ya estaba ahí. Ahí está. Yo le echaba carrilla, porque yo sé que era verdad, pero es que salía su boca. Mucha gente como que no creía. Pues. Uy, el niño. Nunca se manchó, compadre, la neta. ¿Se manchó o no se manchó? ¿Se manchó? No, decía... Ey, no. ¿Y dice que no? Sí se manchó. ¿Ya dijiste aquí en la cámara? No. A ver, negro, güey. Entraba nomás, pero no se manchaba. No, nomás, la pura puntita. Mire, ¿usted cree que la carrilla fuera de dioque así? Yo no soy carrilludo, así nomás. Para una tira, la neta. Pero ya no sirve. Parejo, batió loco, machín. Hay que aceptarlo, pa. El conejo lo dice. Une no es ninguno. Mira, guacha, no. Si tú lo aceptas, lo mejor te sale más, güey. No. Mira, se voltea. Le brilla los dientitos. Mira. Como que te vienen pensamientos. Eso ni que fuera gripa. ¿Cuánto vale? Ya no se quita. Se pega y no se quita. Lo que me sorprende a mí, que pues decía, como cuenta el conejo, que cuando están intoxicados, le da por ahí. Pero tío, estaba intoxicado. Ya tenía un mes limpio. Ya tenía un mes. Ya estaba de agencia. Vale, si se quiere ir por ese lado, ahorita le sacamos unas pelucas que tenemos. No, yo le dije, yo te apoyo. No, ya está mirando, ya no acá. ¿Cómo, Humberto? ¿Cómo lo vieron? No, pues, agarramos cura con el negro, pero pues ya enlazaron usted. Él dijo que era verdad y fue verdad. Pues. Sí, es. Ya nos sacamos de la duda a todos los que decían. Porque que no. Cuando recién me dijeron a mí, verga, pues ¿cómo? ¿Entiendes? Se lo juro, yo la neta tampoco me lo creía. Sí, pues, cuando el conejo me dijo, está loco este, pero... ¡Espéralo, Paú!
No, hombre. No es tu hijo ni nadie, es su perro. Ya, hombre, ya. Sin palabra, mejor. Ahí tú. Pero ahí tú voy a. No va a dormir este, no va a dormir. Pues te la seguimos grabando. Le quiero mandar un saludo a doña Emilia, mi vecina favorita de aquí a La Palma. Tiro. Mi gente, pues así les vamos a finalizar este video, el cual participaron los plebes y ganó Jaimico. Yo ya sabía que Jaimico iba a ganar. Jaimico y Jaimico te apuesto que desayunó y así desayunó, ¿no? Una quesadilla, Chevito desayunó. No, eso. Yo cuando vi cómo empezó a comer la coma dije, no. Nos va a chingar, pero Jaimico lo que tiene que comer despacito. Lo que le dije yo a Jaimico, come despacito y mastica mucho la comida para casi hacerlo líquido y comértela y te va a llenar menos. Y pues se rifó el viejo. Y ganó, ¿cuánto se fue con la bolsa? 1800. 1800, no muy convencido, pero pues, se fue con 1800 en la bolsa. Lo obligamos a regalar los 200 pesos de descuento. No, dijo la madre, no muy convencíase. No, mejor para que hay que dejarla así, eso de Jaimico. Espero les haya gustado este tipo de video. Creo que yo nunca había hecho uno de reto de comida. No, de sí, el de sushi. Ah, sí. Y ganó. Y ganó el Jaimico. Sí. Y ganó Jaimico y aparte postre. Oye, sí. Mami, estaría chido que hiciera solo en el rancho de Kevin, agarrándonos a bombazos. Jaimico ya es un gallo bueno, chilo. Pues ya te he reconocido que es. Pero, bueno. Pero fíjate, yo guardo de equipo al Paul. Y al Chemo. Qué malito, ¿ah? ¡Claro! O sea, ya está reconocido, él ya tiene su récord y nadie se lo ha bajado. Así que, pues, como les digo, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias a los plebes, de aquí a los amigos del Humberto. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Y hay muchas gracias. ¡Ánimo! Gracias por todo el apoyo, plebe. ¡Los quiero mucho a todos! ¡Ya, gente! ¡Que los amo a todos! ¡Gracias por todo! ¡Arriba los Toys! ¡Te amo, Paul! Yo también.